Hola a todos, son Xacodo de Toro. Estoy haciendo este pequeño vídeo para mostraros cuáles son las posibilidades que ofrece Popcorn, una iniciativa que tiene Mozilla, para trabajar o vídeo de un xeito interactivo. Las posibilidades que nos ofrece son enormes y el xeito de cambiar un vídeo lineal para un vídeo interactivo, para aprovecharlo en toda a su potencialidad en aula, son múltiples. Podemos, por ejemplo, engadir sobre este vídeo que eu acabo de coller de YouTube, puede ser meu o puede ser de otra persona, porque no lo descargamos, sino que lo que estamos haciendo es indicarle o editor de Popcorn dónde debe buscar el vídeo para engadir otro tipo de capas digitales de información, links, imágenes, otros vídeos, Google Maps, entradas de Wikipedia, etc. Vámonos a ver. Entonces, este es el vídeo que yo aloxei en YouTube, es meu, pero aquí vamos a poner en arriba un vídeo que acabo de colocar en arriba, sacado de YouTube de otra persona. Ahora voy a silenciar a mi voz. Bien, por tanto, podemos sobre una explicación poner un vídeo a mayores o jugar con diferentes vídeos. Puse aquí un, pero podríamos tener varios. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo, por ejemplo, indicar una dirección en Google Maps para apoyar una imagen. Voy a poner aquí una imagen y aquí un Google Map. Esta imagen puede ser una imagen estática, que está ahí todo el rato, o puede ser una sucesión de imágenes sacadas, por ejemplo, de Flickr. O puedo subir eu a mi propia imagen del ordenador. De igual manera, puedo engadir un mapa de Google que sea totalmente interactivo, es decir, que pueda llevar con zoom, arrastrar, etc. Puedo seleccionar qué modo quiero que sea o que tenga este mapa. Por ejemplo, este es un mapa de carreteras, pero ahora voy a cambiar a un mapa de Street View, es decir, aquel no que nos colocamos justo a vista que tenía una persona allí. De igual manera, puedo engadir pues una entrada a Wikipedia sobre o que estoy hablando. Voy a poner aquí, por ejemplo, y que sea pertinente a lo que estoy explicando. Sobre el vídeo, puedo hacer saltos de xeito que a gente que esté viendo pueda saltar sobre un segmento de vídeo que no nos interesa que veamos alumnos. Por ejemplo, yo ahora voy a borrar o mi nombre que está aquí arriba, pero vos no oís de saber. Va a ser una eliminación no destructiva, es decir, no vídeo original está, pero vos ides a saltar a un momento en que eu borro esto. Bueno, hacer. Vedes, ya no está. Acabáis de saltar sobre vídeo a un punto en el que eu ya acabo de rematar de borrar esto. También podemos engadir títulos o subtítulos a nuestro vídeo para que a gente se sitúe dentro del vídeo en diferentes segmentos o diferentes puntos de importancia. También podemos engadir, por ejemplo, aquí, llamadas de atención sobre el vídeo, explicaciones que pueden ser solo de texto, como es el caso, o aquí, de texto, es un link. Espero que todo esto fuera de vuestro interés. Lembrade que a partir de ahora el vídeo deja de ser lineal para gozar de todas las funcionalidades de la red 2.0. Hasta luego.